Nosotros tendríamos que llevarles una sugerencia, un diagnóstico y una sugerencia, y es la Comisión Nacional de Elecciones la que resuelve las instituciones. ¿Cuándo lo podrían hacer? Porque ya arrancan campaña el próximo domingo. Bueno, vamos a procurarlo hacer en estas próximas horas, ¿no? Pero para nosotros es fundamental el informe de la Fiscalía en términos de los motivos que están atrás de esta agresión. ¿El candidato ya les había dado alguna denuncia de amenazas? ¿No? No teníamos ninguna alerta de alguna amenaza, no lo había, entonces por eso nos llama la atención y hay que esperar a que la Fiscalía pues tenga más elementos, datos más consolidados y sobre esa base pues sugerirle nosotros a la Dirección Nacional del Partido la sustitución del candidato. Secretario, posible. Terrible incendio en Orizaba, ya cerraron autopista Puebla-Orizaba. Una noche triste se vive en el municipio veracruzano este 24 de marzo, ya que durante la tarde ocurrió un incendio y tras los fuertes vientos este se expandió, provocando un inmenso incendio que se descontroló en la zona del pico de Orizaba. Tristemente las llamas abarcan desde la Cumbres de Maltrata hasta Cerros de Mendoza. Los automovilistas al pasar por la zona no podían creer lo que estaban viendo. Elementos de protección civil de diferentes municipios, así como voluntarios, trabajan para sofocar el incendio. Por incendios forestales en la región centro del estado de Veracruz, se encuentra suspendida la circulación vehicular en el tramo entre Orizaba, Veracruz y Esperanza, Puebla. Comparte este video. Alerta en Puebla por retorno de la espuma mortal al río Alceseca, causando una emergencia ambiental debido a una grave contaminación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto! Estamos en vivo en Factor Radio, aquí en Espiral Comunicaciones. El día de hoy, de manera inusual, pero es como estar en casa, transmitimos desde Parmenas, Centro de Estudios, una institución que maneja posgrados, estudios especializados, para que usted y usted, me refiero a abogados, administradores de empresas y contadores sigan por la ruta de la especialización. Gracias por estar en Factor Radio. Oiga, pues ayer el senador de la República con licencia Alejandro Armenta presentó al equipo ganador, como le llama él, su equipo ya de campaña que arrancará el próximo 31 de este mes, según lo dijo a los medios de comunicación, a las 12 de la noche con un segundo. Arrancan pues ya las campañas políticas, legales, oficiales, y ayer Armenta presenta a su equipo, más de 50 perfiles, en un equipo pues muy plural, con experiencia, personajes muy importantes de Puebla, que sin duda alguna habrá de darle fortalecimiento a su caminar. 2 meses la campaña para candidato a gobernador. No me diga, el voto es secreto, pero usted ya definió o está en ese proceso. Puebla tendrá un nuevo gobernador del estado. Hay un candidato de, pues,
del PRD, hay otro candidato del Verde, del PT, de Morena, de Fuerza por México y Nueva Alianza, y hay otro candidato de Movimiento Ciudadano que en la mera verdad ni vale la pena comentar. Arranca pues este proceso. Voy al primer corte de la mañana. Ya estamos en Parmenas, Centro de Estudios. Durante vacaciones de Semana Santa, sigue estas medidas por tu seguridad y la de tu familia. Evita publicar información personal en redes sociales. Cierra llaves de agua, gas, ventanas y puertas. Respeta los señalamientos y límites de velocidad. Mantente pendiente de niñas y niños. Ante emergencias, llama al 911. Úsalo con responsabilidad. No hagas llamadas de broma. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Intégrate a las filas de la Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal Custodio. Escríbenos vía WhatsApp al 22 16 03 7306. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Saludo con mucho afecto y le agradezco que nos acompañe en el inicio de esta transmisión a mi amigo el maestro Edgar Eduardo Pérez, catedrático de Parmenas, Centro de Estudios. ¿Cómo te va, mi querido Edgar? Amigo y maestro. Yo ya te hacía en Cancún. No, yo no dejo de trabajar. Aquí en Parmenas, Centro de Estudios, así como tú comprenderás, no se deja de trabajar. No se puede. No se puede. No se puede, es muy demandante sí. La chamba. Edgar, ¿qué tenemos en Parmenas? Cuéntame. Bueno, tenemos un evento, un seminario, el 3 de abril, impartido por el doctor Silvino Vergara Nava. Que y ya la habíamos comentado. Kira Ciófalo. No. Ah, no, este no. Este es de la ley antilavado a la responsabilidad patrimonial del Estado. A ver, otra actividad de otra Silvino actividad. Vergara. Así es, está bien. Como es costumbre. Sí, 3 de abril. 3 de abril, de la ley antilavado a la responsabilidad patrimonial del Estado. Será un seminario... Importante, ¿no? Presencial en línea, claro que sí. Da cuenta del fenómeno de la administrativización del derecho, que hemos tenido la oportunidad de platicar ya, ¿no? Sí, sí. Actualmente, pues tú lo sabes mejor que yo, todo es ley antilavado, todo es este fenómeno para prevenir e identificar operaciones con recurso de procedencia ilícita, así es un nombre técnico, que bueno, encabezan dos unidades preponderantes, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuáles son los impactos administrativos en el plano sancionador que tienen este tipo de procedimientos respecto de aquellas denominadas actividades vulnerables? Que bueno, esta ley para prevenir e identificar operaciones con recurso de procedencia ilícita tiene todo un catálogo, en su artículo 17, de todo este tipo de operaciones. Hay que ser conscientes que cada día más nos estamos involucrando en este tipo de parámetros cuando vendemos un carro, cuando adquirimos una casa, los notarios públicos, los corredores públicos, las agencias de autos, incluso las inmobiliarias tienen que presentar ciertos avisos y tener ciertos parámetros o formatos que pues no los hagan caer en incumplimiento.
Eso es por un aspecto importante, ¿no?, de este seminario. Y otro es la responsabilidad patrimonial del Estado. Que bueno, es esa tendencia actual en la cual ya se busca el resarcimiento de daños en la esfera de los gobernados por parte de una actividad administrativa irregular. ¿Sí? Entonces, este tipo de procedimientos que, bueno, están iniciando, realmente es un territorio no muy explorado, ni siquiera en los tribunales, y mucha gente no sabe que tienen ese tipo de derechos. Reclamarle responsabilidad patrimonial del Estado por un ejercicio irregular. ¿Me puedes citar un ejemplo? Por ejemplo, daños y perjuicios sobre viviendas, sobre incluso arbitrariedades de los funcionarios o servidores públicos en los cuales hay un impacto económico en nuestra esfera, un detrimento en nuestros derechos que pudiera ser cuantificable tanto patrimonial como moralmente. Okay. ¿Sí? ¿Cómo? Pues obviamente sustentándolo pues pericialmente, digamos con cierto tipo de pruebas que acrediten, como le acabo de indicar, tanto el daño patrimonial como pudiera ser un daño moral. Pudiera ser desde lo más simple, desde cómo te trata un servidor público en una oficina, como hasta que estén reparando una calle y le den en la torre a tu fachada, ¿no? Por poner así dos ejemplos extremosos. O que se te ocurra, por ejemplo, el peatonalizar el barrio de Santiago. Si provoca daños patrimoniales, por supuesto que sí. Es una responsabilidad patrimonial del Estado. Ok, muy bien. Esa es una actividad. Una actividad muy buena, los invitamos a todos y a todas. ¿Me refieres la fecha, la hora, el lugar? El 3 de abril a las 10 de la mañana es un seminario tanto presencial como en línea, que eso es lo novedoso, ¿no? Aquellos que no radiquen en la ciudad de Puebla pueden conectarse a través de nuestra plataforma virtual, Parmenas Centro de Estudios, y poder tomar la clase virtual e incluso poder participar activamente con los ponentes. Espléndido, el 3 de abril se abre una oportunidad para que usted y yo, pues, sigamos teniendo mayor número de conocimientos que nos permitan llevar a cabo acciones que por ignorancia, pues, no tenemos ni idea. ¿Qué más, mi querido maestro? El 21 de mayo los invitamos a todos y a todas. Vamos a iniciar la especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. De hecho, este seminario que acabo de comentar forma parte de esta invitación. Explorando, sí, digamos que es el lema, explorando el derecho administrativo y constitucional, el cual vamos a iniciar el 21 de mayo. Vamos a tener un grupo de dos días, martes y jueves de 6 a 9. Vamos a explorar tanto teoría del derecho del Estado, vamos a también comentar esto que acabamos de platicar sobre el derecho administrativo sancionador, sobre el derecho administrativo de prevención, y también vamos a tener una clase, que eso créame que es único, maestro, en responsabilidad patrimonial del Estado. Va a ser una materia incluso de un mes. Wow. Para explorarlo a fondo, la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto en la parte teórica como procedimental, porque litigarlo, pues no muchos lo saben, ¿eh? Y es una manera compleja a veces de acreditar. Pues obviamente, ante litigar ante el Estado, pues hay que tener ciertas armas, y es lo que buscamos otorgarles en esa especialidad. Dentro de otras materias, ¿no? Seminario de tesis, vamos a tener teoría del derecho, teoría del Estado, derecho administrativo 1, que es la parte teórica básica del derecho administrativo, y el derecho administrativo 2, que es la parte procesal, esas relaciones entre particulares y el Estado, y el derecho contencioso administrativo, que ya también es la parte, pues yo diría, como de los guamazos, ¿no? Del ring, de subirte al ring. Sí, ya. Sí. Ya ahí no. Ya no hay posibilidad de evadir, pero hay que estar preparado, tener unos buenos guantes, una buena preparación, porque si no, no hace sentido, Edgar. Así es, desde el primer round nos noquean. Y aquí es lo que se busca, dotar esas herramientas prácticas para una contención teórica y eficaz de todo el tipo de arbitrariedad y esta expansión en las facultades de las autoridades. Esto es en mayo. 21 de mayo. Arrancamos 21 de mayo. ¿Qué duración tiene? Inscripciones abiertas, dura un año, son 11 materias. Y bueno, finalizando, podrán obtener una cédula profesional y un título con grado de especialidad. Pues muy interesante. Obviamente, lo que siempre hemos manifestado, oye, que está dirigido, pues, para terminar la idea, abogados, administradores de empresas y contadores. ¿Y si hay algún ingeniero que quiere tomarla? Se puede tomar como diplomado y, bueno, nosotros somos una institución reconocida por la SEP con validez oficial. Sí. Por lo tanto, bueno, no van a poder obtener la cédula porque, como lo acaba de indicar usted, necesitamos que tengan la cédula profesional previa de licenciatura en contaduría, en administración de empresas o en abogacía, en derecho. Sí, claro. Pero, sin embargo, les vamos a extender una participación de diplomado para que eso también tenga, pues, validez en su currículum, ¿no? Ya está. ¿Qué más, Edgar?
Pues con eso yo quisiera invitarlos a que se acerquen a Parmenas Centro de Estudios, que continúen viendo a mi amigo Polo de Lara en Factor Radio, por que favor. Nos tiene siempre muy informados con material de calidad, y pues esta es su casa de todos ustedes, acérquense con nosotros, conózcanos, y a través de Factor Radio pues es un reflejo de Parmenas, sí, y viceversa, sí, entonces sí, claro. Somos equipo, ¿no? Caminamos en la misma ruta, Parmenas Centro de Estudios y Factor Radio Espiral Comunicaciones, y le voy a decir por qué. Nos honramos de que esta institución pues sea patrocinador de nuestra empresa de comunicación, porque queremos calidad. Si algo nos propusimos al inicio de este medio de comunicación, esta agencia digital de noticias, es tener no solamente patrocinadores, sino patrocinadores de calidad. Y aquí le extiendo un reconocimiento a mi querido amigo, el doctor Silvino Vergara Nava. Te mando un abrazo, mi querido Silvino, y un abrazo a todos los académicos de Parmenas Centro de Estudios. Gracias, maestro Edgar. Gracias, maestro Polo. Que te vaya muy bien. Buen día. Gracias. Ya tengo en la línea a mi querido amigo, el periodista Carlos Macías Palma, que seguramente algo tendrá que contarnos. Carlos, buen día. Me da mucho gusto saludarte, Polo, a ti y al auditorio, a todos quienes hacen posible este programa. Y estoy listo yo para decirte, mi querido Polo, que ya empiezan las campañas estatales este domingo. Sí, ya. De hecho, habrá que decir lo siguiente. Las campañas como tal, las que marca el Instituto Electoral del Estado, es decir, lo que marca la autoridad, porque en realidad una campaña en política empieza desde siempre. Me explico. Si alguien quiere ser candidato a gobernador del estado, por ejemplo, para el año 2030, pues ya empieza a hacer trabajo, empieza desde ahora a ser candidato a diputado local, candidato a diputado federal, a presidente municipal, a senador, en fin. O sea, siempre hay una carrera política, por eso se llaman carreras políticas. Porque no se trata de decir en este momento, a ver, yo quiero ser candidato a gobernador y me inscribo para el domingo. O sea, no, se necesita tener una preparación y sobre todo una trayectoria. ¿En dónde? En el servicio público, en la política, como diputado, como senador, como alcalde, como en la administración pública, como secretario, como subsecretario, como asesor, como lo que sea, pues. O sea, finalmente hay que tener un trabajo. Ahora, el próximo domingo empezará ya la contienda entre dos personajes que van que pretenden ser gobernador del estado. Uno de ellos es Eduardo Rivera, el otro es Alejandro Armenta. ¿Nada más son dos? Sí, señor. ¿Nada más son dos, Carlos? ¿Mandé? ¿Solo son dos candidatos? Bueno, es que no ha terminado este. Ah, perdóname. No. A ver, empieza la campaña. De dos candidatos, o sea, quienes quieren ser gobernador del estado. Uno es Eduardo Rivera, el otro es Alejandro Armenta, y Eduardo Rivera. Ellos dos tienen posibilidades de ganar. ¿Por qué tienen posibilidades? Porque representan a partidos políticos cuya, no diría estructura, sino simpatía de la gente está con cualquiera de los dos. En este país, hoy, en este momento, si no eres de Morena, eres del PAN. Si no eres del PAN, eres de Morena. No hay yo soy priista y entonces yo le juego acá y a mí me encanta el verde ecologista. No, el país está dividido entre Morena y PAN, claro, cada uno con sus propios aliados. Me preguntabas que si solamente la contienda electoral es de dos personas. Oficialmente no, está Movimiento Ciudadano a través del candidato Fernando Morales. Lo trato con mucho respeto a Fernando, porque además de que lo conozco, se le tiene que tratar con respeto a todos los actores políticos. Simple y sencillamente, yo no veo en la competencia a Fernando Morales. ¿Cómo? Y te lo digo, Polo, hoy, como te lo dije hace algunos meses, y lo seguiré repitiendo. En caso de que Alejandro Armenta logre ganar la elección, o sea, sea el gobernador del estado, a Fernando Morales lo verás como miembro del gabinete. ¡Ah, caray! Tú me dijiste, no, ¿cómo crees? ¿Y eso no, por qué, oye? Polo, te voy a explicar. Explícame.
Te voy a explicar porque creo que no quieres entenderlo, Polo. Me extraña una persona con tanta sapiencia y con tanta experiencia como tú. No quieres entender que Fernando Morales tiene un pacto de tal manera que se integre al gobierno de Alejandro Armenta. Te voy a decir cuáles son las razones por las que creo. Una vez que concluya la elección, una vez que, si se da el caso que las urnas, los ciudadanos lo digan, Alejandro Armenta se convierta en gobernador del estado, van a mandar a traer a Fernando Morales y le van a decir, lo van a presentar en una conferencia de prensa, y van a decir, Fernando Morales representa 100,000 votos de ciudadanos poblanos, o 50,000 votos, o 30,000 votos, o los que alcance. O mil. Porque yo creo que no, yo creo que Movimiento Ciudadano en Puebla va a perder el registro. Eso también te lo digo ahorita. Y te lo firmo, y te lo afirmo, y te lo confirmo. O sea, no creo que alcance el 3% de la votación. Es decir, no lo creo, pero bueno. Pero vamos a pensar 1,000 votos. Fernando Morales representa 1,000 votos de 1,000 ciudadanos poblanos comprometidos con la democracia, que prefirieron otra opción electoral, pero que de alguna manera tenemos que sumar a esas voces ciudadanas porque no podemos ignorarlas, y entonces Fernando Morales será secretario de PA. Ya. No sé dónde lo vayas a ubicar, Polo, pero de qué va a ser, va a estar en el equipo del gobernador Alejandro Armenta, si es que Alejandro gana, te lo digo, te lo afirmo y te lo confirmo. ¿Por qué? Porque Movimiento Ciudadano es un partido político que no quiso aliarse a la oposición, que quieren mantener su registro, pero que a final de cuentas le están haciendo, pues dicen Patiño, haciendo el caldo gordo, Palero, como tú quieras, ¿no? Pero están ayudando a dividir el voto a favor de el voto que era del PAN o de los ciudadanos, están tratando de dividirlo. Esto es, mi querido Polo, Movimiento Ciudadano es el palero de Morena. ¿Y qué le van a dar a Movimiento Ciudadano? Pues van a tratar de conseguir su registro, van a tratar de mantenerlo cerca, y le van a dar una posición, ¿para qué? Para que los allegados a Fernando Morales, 5-6-4-3-2-1, tengan una chambita durante el próximo gobierno, si es que gana Alejandro Armenta. Por eso no menciono a Fernando cuando digo que la contienda es de dos. Honestamente y con todo respeto, no tiene nada que hacer Movimiento Ciudadano más que dividir el voto de la oposición. Eso es, ese es el papel de Movimiento Ciudadano y de Fernando Morales hoy en esta contienda. Por eso la competencia, estimado Polo, es de dos. Y te lo digo, y te lo dije el otro día, creo que hasta te enojaste, pero te lo voy a repetir, o como dicen en mi pueblo, te lo vuelvo a repetir. Fernando Morales será tu compañero de gabinete. He dicho. ¿Qué más, mi querido Carlos? Sígueme sorprendiendo, por favor. Ya me imagino la cara de risa que has de poner, Polo. Nada más eso. Acuérdate que es la Semana Santa, la Semana Mayor. Empiezan las campañas el domingo. Realmente las campañas ya empezaron desde hace tiempo. Todos andan en campaña, todos. Y todas, y eso es normal y es natural, a mí no me sorprende. Fíjate, antes decía, en el PRI, por ejemplo, decía, el PRI, que hoy es Morena, o sea, lo mismo, decía, oye, yo me vengo a sumar a tu campaña, mi candidato. Sí, no te preocupes, te voy a nombrar secretario adjunto a la presidencia. O sea, te doy un nombramiento, pero no te doy nada. Y con eso, pues, vas a tu pueblo a vender que ya eres secretario adjunto a la presidencia. Hoy, en este equipo de Morena, vengo a sumarme, señor candidato, mi candidato, quiero sumarme. ¿Qué hago? Ah, te voy a nombrar vocero. O sea, antes eran secretario adjunto a la presidencia, pomposamente decían. Hoy es vocero. O sea, si yo voy a ver ahorita a Alejandro Armenta, le digo, oye, Alejandro, me quiero sumar a tu compañía. Sí, Carlos, vas a ser vocero. He dicho, Polo. Oye, me hablas del espectro de la elección del 2 de junio. Me hablas de, pues, los dos frentes que están pujando por la gubernatura. Me hablas de situaciones que tienen que ver, evidentemente, con la campaña del senador con licencia Alejandro Armenta, pero no me mencionas nada de Eduardo Rivera. ¿No está en campaña? ¿No está trabajando? Sí. Mira, Eduardo tiene una política o un estilo de hacer política, ¿sí? Entonces,
No se trata, fíjate que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucho se habla de que ya tiró la toalla, que ya está abandonado, que no hace campaña, bla, bla, bla. O sea, yo respeto a todos los aspirantes, incluso respeto a todos, pero lo coloco cada quien en su lugar. Yo no sé exactamente cuál vaya a ser, cuál es la estrategia de Eduardo. Sí. Ahora, está haciendo campaña, pues no estamos en tiempos de campaña, ¿no? O sea, no se puede hacer campaña oficialmente. Yo escucho a Eduardo en algunas entrevistas, veo que sí está haciendo tiene actividades de acuerdo con la ley, igual que Alejandro Armenta, o dirías tú, el senador con licencia, porque hay que decirle así, ¿verdad? O sea, ya no le puedo decir Alejandro, como lo conocí hace 25 años, ¿no? ¿O qué onda mi Alex? Ya no le puedo decir así, ya le tengo que decir el senador con licencia, ¿no? Bueno, el senador con licencia está haciendo su chamba y está haciendo su trabajo, se nota más, porque bueno, pues su equipo de comunicación o su estrategia, pues es más, tiene más movimiento, pues, ¿no? O sea, tiene más actividad. ¿O será que sí trabaja? Alejandro nunca deja de trabajar y tú lo sabes perfectamente. Es, o sea, correcto. Es un tipo que... Y a la hora de establecer un ejercicio de contraste, te lo digo porque yo veo a Lalo Rivera, el aspirante a gobernador del PRI, PAN, bueno, lo que queda del PRI, lo que queda del PRD y lo que seguramente quedará del PAN, lo veo solamente abrazando a una persona, saludando a un perrito, abrazando a dos indígenas, pero no lo veo trabajando. Yo no sé si este señor que era su asesor en el ayuntamiento, se me fue el nombre, que fue despedido por presunto acoso a una trabajadora del ayuntamiento de Puebla, su jefe de prensa, que viene caminando con él de hace muchos años, ¿no lo asesora bien? ¿O será lo que ya se dice en Radio Pasillo y lo dicen los propios panistas, que la pretensión de Lalo no es ganar la gubernatura, porque no puede, no tiene con qué, sino más bien quedarse con el partido Acción Nacional? Algo así como el nuevo Paco Fraile. ¿Cómo ves, mi querido Carlos? Pues mira, mi querido Polo, yo te diría lo siguiente. He escuchado también ese tipo de versiones, ¿no? De que no está trabajando, etcétera. Yo te diría, Polo, que yo me esperaría el silbatazo final, ¿no? O sea, yo sí me espero al silbatazo final. ¿Quién va a ganar la elección de gobernador? No lo sé. No lo sé, te lo juro que no lo sé. O sea, te podría decir en corto, Polo, no le digas a nadie, pero creo que va a ganar Fernando. Pero no, en serio, o sea, no lo sé. No sé quién vaya a ganar. Eduardo, pues, podrá hacer su trabajo, podrá hacer lo que quiera, podrá hacer una cosa, podrá quedarse con el partido. El partido ya lo tiene. O sea, quedarse con el partido, pues, es, o sea, entras a una competencia para quedarte con lo que ya tienes, no se me hace lógico. Acción Nacional es un partido fuerte en el estado de Puebla. Quien quiera ver al PAN o a los panistas o a Eduardo como que ya tiró la toalla, que ya perdió, que, o sea, estaría, si alguien se lo cree de esa manera, está viendo de manera equivocada la política. ¿Por qué, Carlos? Porque el PAN tiene muchos votos en Puebla y no importa si el candidato es Polo, Carlos, Lalo, Alejandro, o el senador con licencia, como se le debe decir, según tus palabras, mi querido Polo, Alejandro, o si es Pedro, si es Juan, o si quien sea. O sea, el PAN tiene un voto duro. O sea, la marca. La marca, o sea, la marca es una marca fuerte, como lo es Morena. Por oye, yo he estado en algunos municipios del interior del estado. Tú sabes que he recorrido el estado, no de hoy, sino desde hace muchos años. Y no, fíjate que no hay PAN, Carlos. Eso es, o sea, una cosa es llegar como tú, como candidato, como tú, como político, que llegas y buscas a ver dónde está el PAN, y quisieran encontrar oficinas y gente caminando por el Zócalo con sus banderas de Acción Nacional. No, solo. El voto del PAN es un voto oculto. Ah, mira. Que se ha mantenido. Es decir, la gente no te va a decir, soy panista. Pero el día de la elección salen y votan por el PAN. No, porque déjame, ya para ir terminando, Carlos, perdóname por quitarte
el tiempo de tu agenda, pero fíjate que yo normalmente cuando llego a una comunidad, sea la Ciudad de México o sea Hueyapan, aquí en nuestra entidad, siempre pregunto, platico con la gente, y no, yo no veo a un partido Acción Nacional fuerte. Pero bueno, ahí te la dejo, mi querido Carlos. No, te la dejo yo, mi querido Polo. Cuidado con el pan. Ok, está bien. Hay que tener cuidado con el lobo. Oye, ahora otra cosa, ya nada más para terminar. Yo digo, a ver, si el senador con licencia, como le dices tú, y como yo le digo a Alejandro, porque conozco a Alejandro hace 25 años aproximadamente, si Alejandro ya ganó la elección, como dicen, que ya va a ganar, que tiene 30 puntos de ventaja y bla, 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 pues como para qué hacen, para qué se voltean a ver a Eduardo, ¿no? O sea, no existe. Yo lo que veo es una campaña competida, una elección competida. ¿Quién va a ganar? Puede ganar el presidente municipal con licencia permanente o puede ganar el senador con licencia. O sea, Eduardo o Alejandro, porque para mí es Lalo y para mí es Alejandro. Fíjate para que ustedes los, qué para los políticos es el senador con licencia o el presidente con licencia. Qué interesante lo que estás planteando, mi querido Carlos, de que, pues, ¿para qué voltean a ver al PAN? Fíjate que ayer en la rueda de prensa, a donde Alejandro Armenta, o Alejandro, como le dices tú, que eres su amigo de hace 25 años, un reportero le preguntó, oiga, fíjese que Lalo Rivera acaba de declarar esto. Te lo comparto porque me queda claro que no tienes la información. Ahora sí, mi querido Carlos, ¿sabes qué dijo Alejandro Armenta? No, a ver, vamos a dejar ahí ese tema. Yo estoy trabajando. Vamos a dejar ese tema de lado. Me parece que ya no lo están viendo, ¿eh? Ahí te la dejo, Carlos. Polo querido, esta elección está competida. Eso es, ahí te la dejo, Polo. Abrazo, que te vaya muy bien. Fuerte, Polo querido, como siempre, me encanta hablar contigo, cara. Abrazo. Carlos Macías Palma, un periodista inteligente. A mí también me gusta hablar con gente inteligente. Me lo decía mi papá, fíjese. En paz descanse. No te juntes con gente que no sea inteligente. Y me gusta platicar con la gente que es inteligente porque me gusta aprender. Pero, a ver, yo le pregunto a usted, ¿coincide con Carlos Macías en que esta es una elección competida en Puebla? Deme su opinión. Seguimos en Factor Radio. No le cambie. ¿Cómo para qué? ¿Vas a comprar un auto ofertado en redes sociales? Hemos detectado grupos delincuenciales que citan a sus víctimas en lugares lejanos para despojarlos de sus pertenencias, atentando contra su integridad e incluso contra su vida. Elige tu seguridad. Solicita acompañamiento de la Policía Estatal de Puebla llamando al 911. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Alerta con esta modalidad de robo. Los delincuentes ofertan vehículos en redes sociales. Citan a sus víctimas, en su mayoría foráneas, en lugares solitarios y las despojan de su dinero. Elige tu seguridad. Si realizarás la compra-venta de un auto, solicita el acompañamiento de la Policía Estatal de Puebla llamando al 911. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. De vacaciones de Semana Santa, sigue estas medidas por tu seguridad y la de tu familia. Evita publicar información personal en redes sociales. Cierra llaves de agua, gas, ventanas y puertas. Respeta los señalamientos y límites de velocidad. Mantente pendiente de niñas y niños. Ante emergencias, llama al 911. Úsalo con responsabilidad. No hagas llamadas de broma. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. ¿Vas a comprar un auto ofertado en redes sociales? Hemos detectado grupos delincuenciales que citan a sus víctimas en lugares lejanos para despojarlos de sus pertenencias, atentando contra su integridad e incluso contra su vida. Elige tu seguridad. Solicita acompañamiento de la Policía Estatal de Puebla llamando al 911. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este gran equipo es un gran equipo de hombres, de mujeres, mujeres y hombres que aman a Puebla. Yo les tengo confianza. De cada uno tengo una historia, tengo un referente extraordinario. Me siento muy fuerte, me siento muy emocionado, me siento ganador, me siento dispuesto a preparar la batalla por Puebla, para ir a conquistar los corazones, las emociones e ir por el triunfo con la doctora Claudia Sheinbaum. ¡Que viva Puebla!
Gracias, regreso a Factor Radio. Les recuerdo que estoy en Parmenas, Centro de Estudios. Insisto, deme su opinión. ¿La elección para gobernador del estado está competida? Esa es la versión de Carlos Macías Palma, pero me interesa la opinión de usted. Y me interesa también la opinión de quien conoce de cuestiones ambientalistas, es experto en el tema del agua, pero también le sabe a la política. Omar Jiménez, ¿cómo te va? Buen día. ¿Está competida la elección para gobernador? Pues va a ser el proceso electoral más competido en la historia a nivel nacional. A nivel estatal es una clarísima ventaja del senador Alejandro Armenta. Yo creo que va a ganar mínimo por una diferencia de 20 puntos, mínimo. La derecha va a cometer fraude, como ya lo anda haciendo, no le va a alcanzar y va a ganar otra vez Morena a través de Alejandro Armenta. Oye, tengo información, Omar, digamos, sustentada, soportada, si no, no me atrevería a comentarlo, que el equipo del Partido Acción Nacional, o el equipo de Eduardo Rivera, que pues, es el líder de este partido y de esta coalición, están pagando cantidades fuertes a la gente que les está ayudando a promover, pues no el voto en este momento, pero a ir integrando, ¿no?, sus estructuras. Entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales. Sí, todo parece indicar que así es. Hay presuntamente, no me consta. Sí, presuntamente. Que hay líderes. Yo les llamaría lidercillos. Porque un líder es el que te va enseñando, te va abriendo el camino y va viendo por su demás gente. Son lidercillos que están dados de alta en la nómina del ayuntamiento. Ah, caray. Sí, hay una de ellas que se llama Rosa R, para no violar su presunción de inocencia, de Santa Lucía, Villa de Altamirano, donde los integraron, y andan gestionando obras. Era la ampliación de la red hidráulica, red de drenaje, alumbrado, pavimentación, las canchas, a cambio de que me des tu INE, tu credencial de elector. Es solo para gestionar, no pienses mal, pero en temporada de un proceso electoral es vale oro la credencial de elector, ¿no? Entonces, hay otro dato que hace aproximadamente 3 semanas en el Cerro del Marqués, que ya es perteneciente de la Junta Auxiliar la Resurrección. La Resurrección. Presuntamente llegó Mario Riestra, ¿sí?, ahí con todo su comité, a entregar cemento, varilla, grava, y el que no le hacía falta, pues le daba una despensita a cambio de la credencial de elector. ¿Estás hablando de ahora, de hoy día? De hace 2-3 semanas. Oye, pero ¿eso se puede hacer, Omar? No, es un delito electoral, pero nadie hizo nada. Es lo más increíble, que nadie hizo nada. Yo solicité que me hicieran llegar los videos, pero después el lidercillo la pensó y dijo, es que no me fijé, los borré. Yo creo que le llegaron con más dinero. Entonces es un fraude. En Santa Isabel Castillotla fueron a repartir despensas. Yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter hace un mes, más o menos. Vecinos de ahí me contactaron en unas canchas. Dos lidercillas convocaron, que iba a ser a puertas cerradas. Son ridículas, unas canchas sí, claro, públicas que no tienen bardas, a puerta cerrada, entregaron un promedio de unas 200 despensas. Wow. Mario Riestra dijo que no celulares, no fotografías, no videos, que después. Entonces es un hecho que están cometiendo un fraude electoral que no les va a alcanzar, es un hecho. Y la campaña mediática de la derecha es sembrar miedo en la ciudadanía. Dice la candidata a la presidencia, Xochitl Gálvez, que vivir sin miedo, que salir sin miedo a las calles, que ir a la escuela por tus hijos sin miedo. Pues el miedo lo han perpetuado ellos. Sí. Decía Eduardo Rivera la semana pasada, ¿no?, que condena los actos delictivos que le arrancaron la vida al candidato de aquí de Acatzingo.
Y ayer el senador Armenta decía muy bien, ¿con qué calidad moral sale a condenar esos actos? Si ellos son los perpetuadores de la delincuencia, ahí está Genaro García Luna, Javier Lozano cercano a Calderón. Sí, claro. No, bueno, y además Puebla Capital, pues es una boca de lobo. Bueno, los levantones en Puebla Capital, tú cubriste muy, muy a tiempo, casi en tiempo real, el caso de Yair, el joven estudiante de la Universidad de Albaida. Es correcto. Que le dieron su levantón. Sí. Por cierto, adelanto que esos dos policías participaron más, pero esos dos policías siguen el proceso penal. Están separados de sus bueno, actividades. Bueno, pues ahí está. Estoy platicando con Omar Jiménez, aproveché la coyuntura, la oportunidad que me brinda, porque, insisto, también le sabe a la actividad política. ¿Qué temas tenemos para hoy, mi querido Omar? Tú dime por dónde le entramos. Pues el agua. Hay dos desacatos de autoridad del director general de Agua de Puebla. Wow. Agua de Puebla no respeta a nadie. Se siente jefe de SUAPAP, se siente el mandatario estatal y ahora desobedece al Poder Judicial de la Federación. Dame contexto, ¿qué pasó? ¿Sí? Hay dos temas muy graves. Voy a empezar por el más doloroso. Los dos son graves y el más doloroso. En agosto del 2022, la maestra Chuy del Consejo Democrático Magisterial solicitó un préstamo de nómina por una cantidad de aproximadamente de 200 mil pesos. Yo voy a revelar toda la historia, ella no creo que se ofenda, me ha permitido. Su hermano tenía una enfermedad terminal, cáncer, y el IMSS no le estaba dando todos los medicamentos necesarios. En la desesperación de ver a su hermano que se agravaba, solicitó el préstamo. Se lo negaron porque Agua de Puebla la metió al Buró de Crédito por un crédito fiscal de 18 mil pesos. No existe un crédito fiscal, ¿sí? En noviembre muere su hermano, en noviembre del 23 muere su hermano. Presentamos la demanda y ganamos la demanda, donde el juez dice, la eliminas del Buró de Crédito, no existe ningún crédito fiscal y le anulas el adeudo de 18 mil pesos. Agua de Puebla no sabe perder. Promovió un recurso de revisión que se lo permite la ley de amparo. ¿Sí? ¿Para qué promueves un recurso de revisión si sabes que ya perdiste? Si sabes que cometiste un ilícito. ¿Sí? Promovió el recurso de revisión. Yo me adherí al recurso de revisión y lo radicaron en el tercer tribunal colegiado. ¿Sí? Va a ser 15 días, con fecha 14 de marzo, me notifican que ya se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para la gente que nos está siguiendo esta transmisión, la ejecutoria de amparo es que Agua de Puebla ya cumplió con lo que le ordenó el juez. Estos son dos puntos. El primero es que le elimine de manera inmediata, no dice a la brevedad posible. Dice de manera inmediata que le elimine del Buró de Crédito. O sea, ya. Ya es ya. ¿Sí? Y segundo, que deje insubsistente la boleta de pago de 18 mil pesos. Aportó constancias. Constancias son documentos en donde dice, ya la eliminé o ya solicité que la eliminaran y ya le notifiqué. Sí. Le hablé a la maestra Chuy. Se soltó en llanto, es lógico. Y le dije, lo único que le pido es que entre el Buró de Crédito ahorita y revise que ya está eliminada. Pues resulta que sigue en el Buró de Crédito. Ah, mira. Esa es una falsedad de declaraciones ante autoridad, es un desacato, es un acto brutal. ¿Sí? Sigue en el Buró de Crédito y no le notificaron. Entonces, realicé un incidente, se llama incidente, de incumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ok. ¿Qué significa esto? Son términos técnicos, jurídicos que les menciono, que al juez le estoy informando que Agua de Puebla falseó sus declaraciones, no la eliminó del Buró de Crédito, no cumplió la sentencia, está desobedeciendo a lo que dijo el juez. A ver, repíteme, ¿qué dijo el juez? Que la eliminara de manera inmediata del Buró de Crédito. Ok, una. Sí, de esa base de datos. Y dos,
que le anulara los 18 mil pesos que le estaba cobrando, porque Agua de Puebla no acreditó de qué son los 18 mil. Y no cumplió Agua de Puebla. No cumplió. No cumplió, pero eso no es lo grave. Lo grave es que dijo que sí cumplió. Presentó documentos donde dijo, ya cumplí. Y no cumplió. A ver, ¿documentos falsos, Omar? Pues yo creo que sí. Obran en el expediente. Qué delicado, ¿no? Grave. O sea, lo estamos platicando tú y yo, que, bueno, tú eres experto, tú litigas. A mí me gusta la abogacía, pero desde la perspectiva de investigación. Pero, ¿qué hace un ciudadano que no le entiende al tema jurídico ante este tipo de atropellos, Omar? Muy, muy compleja tu pregunta. Porque te voy a adelantar una primicia. Sí. No te voy a decir más. Vamos a destapar la cloaca en el IMSS de ortopedia. Hay un cabrón que se está dedicando a prestar dinero y después te manda por la vía ejecutivo mercantil y te embarga tu salario. No voy a decir más. Le vamos a hacer llegar el asunto empleado, a Zoe Robledo. ¿Empleado sí. del IMSS? Un camillero, ¿cuánto puede ganar? ¿Qué te gusta? ¿15,000 mensuales? Y que a los trabajadores le esté prestando medio millón. ¡Ah, caray! ¿Por qué saco a colación eso? Porque estas trabajadoras y trabajadores en su mayoría son mujeres. Que le dice, presta aquellito y te reduzco a 250,000. Pero si me prestaste 3,000. Entonces es muy compleja tu pregunta, porque ¿qué hacer ante todo esto para la gente que sí, nos está escuchando? Claro. Primero, vence el temor. Segundo, no firme nada. Tercero, lea, póngase a estudiar. Obviamente no tienen la obligación de ser abogados. Claro. De corazón yo les digo, contácteme, yo les asesoro. ¿Cuánto me va a cobrar la ciudad? Aguante, márqueme. ¿Qué me cuesta decirte? Oye, Polo, no hagas así, es mi punto de vista. Claro. Ahí tú sabes. Es una asesoría. ¿Sí? Ya si llevamos el juicio, pues sí se le cobran primero porque como y segundo hay gastos. Claro. ¿No? La mayor parte de los problemas jurídicos es porque la gente desarrolla su propio razonamiento, porque el hijo de la vecina, el chofer de Uber o el estudiante le dijo que es así. Ahí está el problema del IMSS y ahí está el problema de Agua de Puebla. Dos problemas graves que hoy Omar Jiménez nos acerca y que seguramente tendrán pues un resultado fatal, salvo que se tenga, insisto, y me sumo a lo expresado aquí por Omar, una asesoría jurídica adecuada. ¿Qué más, mi querido Omar? Hay otro tema en donde en julio del 2022, igual, a una usuaria, Agua de Puebla intenta cobrarle 1,200,000 pesos, que porque estaba contaminando el río Alceseca. Presentamos amparo, demostramos que no está contaminando nada porque no tiene tinta, le reconectaron el drenaje, cayó en el juzgado séptimo de distrito. El juzgado segundo y el séptimo es de lo mejor que hay en Puebla, sin antes mencionar al juzgado décimo, al juzgado octavo, juzgado primero. Hay un juzgado como que se anda queriendo pasar de listo, pero lo regresamos invocando la ley de amparo. Promovemos un recurso de revisión porque el juzgado dice que Agua de Puebla sí tiene permitido cortar agua y drenaje para recuperar el dinero que le deben. Bueno, el asunto está en un tribunal colegiado para conocer el recurso de revisión que promoví. No sí. se ha resuelto. Y resulta que el 1 de marzo, el día que la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, arrancó la campaña, van y le cortan drenaje otra vez, cuando no se ha resuelto el asunto. Le cortan el drenaje. Otra vez es un desacato de autoridad. Omar, te quiero pedir un favor, dame permiso, voy a ir a la Ciudad de México con la confianza que hay contigo. Tengo un enlace el día de hoy, lo teníamos ayer, pero se nos complicó el tema. Y el día de hoy saludo al senador de la República, Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional, que nos hace favor de tomar la llamada. Senador, ¿cómo te va? Qué gusto, buen día. Muy buenos días, qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Senador, gracias. Hay temas importantes para comentar contigo. Y si me das permiso,
pues vamos entrándole. Uno, te estás constituyendo, perdóname que lo diga, y si estoy mal, corrígeme, en el hijo desobediente al interior del Partido Acción Nacional. Así empieza ya a cobrar, pues digamos, el rumor en Radio Pasillo al interior del partido. ¿Cuál es tu opinión, Damián? No, mira, la verdad de las cosas es que sí soy una persona de libre pensamiento, te lo digo tal cual, y si eso lleva a que me puedan poner, digamos, alguna etiqueta, pues bienvenida sea. Yo entré al PAN porque precisamente creía que se necesita un partido donde exista la libertad del pensar, del decir, la crítica constructiva, el debate. Si hubiera querido entrar a un partido en donde me dijeran qué hacer y donde yo tenía que ser disciplinado y seguir instrucciones, pues sin duda me hubiera metido a otro, pues, porque en ese momento existía uno muy hegemónico, ¿no? Que pues estaba dirigiendo al país. Y no, a mí, yo estoy en política por voluntad propia. O sea, no es como que se me abrió una oportunidad y me metí, o que algún pariente o familiar ahí está, que me pudiera dar ventaja. No, de la nada. Simplemente me llamó la atención poder ayudar a mi país. Y eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué he estado yo diciendo sobre el PAN? El PAN es un partido que yo estimo mucho, que quiero mucho, que me ha dado muchas oportunidades, que creo en sus principios. He sido desde coordinador juvenil, diputado local, diputado federal, secretario general nacional, dirigente nacional y hoy senador de la República, pero creo que ha perdido la brújula, tal cual te lo digo. O sea, yo al PAN que hoy veo, pues en ocasiones no lo reconozco con el partido con el cual yo me metí. Y lo que yo he estado diciendo es que hoy por hoy me da mucho gusto que la sociedad haya impulsado una candidatura ciudadana con Xochitl Gálvez y que por supuesto que la estoy apoyando y la voy a apoyar, pero sí creo que pasando la elección tenemos que entrar a un proceso fuerte, de debate intenso, constructivo, para corregir el camino que ha tomado el partido, porque pues yo sé que a veces el interés es mayor que la razón, pero no creo yo en ello, pues, pero a veces así es. Pero creo que es innegable que el PAN ha perdido el rumbo en los últimos años. Nada más por dar un dato de cuando se le entregó a esta dirigencia actual, la dirigencia nacional, el Partido de Acción Nacional gobernaba 12 estados en el país y hoy le quedan 5. Pues yo no sé cuántos quieren perder antes de darse cuenta que tenemos que recuperar el camino para recuperar la confianza de los ciudadanos. Entonces, por este tipo de comentarios, pues a veces la gente dice, oye, no, pues sí, hombre, pero es constructivo, es porque quiero que el PAN vuelva a ser precisamente ese partido que tiene identidad y que representa la esperanza de cambio de los mexicanos. Estoy platicando con el senador de la República, Damián Cepeda, y estoy obligado a preguntarte, senador, ¿el Partido Acción Nacional te dio la oportunidad de ir por la reelección? ¿Vas por alguna otra posición de elección popular? Esa es la pregunta. Ni la pedí ni me la ofrecieron. Esa es la respuesta. Caray. O sea, yo sabía muy, muy claro, eres muy claro que pues el estar opinando y dando puntos de vista distintos, el no obedecer a veces a instrucciones de votaciones que en mi ver eran indebidas, como por ejemplo el evitar un proceso de desafuero de un personaje duramente señalado en el país, que yo dije, pues claro que no, yo por qué voy a andar evitando eso, pues no, o algunas otras cosas, pues fueron alejando, ¿no?, las posturas, pero yo ya lo sabía, amigo. O sea, eso era algo que a veces, desgraciadamente, en política, el ser auténtico, el ser crítico, en lugar de ser tomado como algo constructivo, que se pueda mejorar, digamos, una institución, se toma como una afronta, y hubo mucho de eso en el PAN. O sea, todo el mundo callado, precisamente, pues, por miedo a perder candidaturas. A mí me parece que la política no se trata de puestos, uno puede ayudar desde la trinchera que le toquen, y cuando menos a mi interior, mi decisión fue muy sencilla. Si aspirar un puesto me costaba dejar de decir lo que pienso y dejar de luchar por lo que creo, mi respuesta es no, gracias, no te preocupes, que yo encontraré la manera de ayudarle a México. Siempre he pensado así y esta no es la excepción. Esto se puede interpretar, Damián, digo, me queda claro que estás apoyando a la señora Xochitl Gálvez, como ya lo puntualizaste
Esto pues tiene un finiquito que será cuando concluya el proceso electoral, vayamos a las urnas, se refina el tema, quién gana, quién pierde, tan tan. Después de ello, ¿viene la búsqueda de la dirigencia nacional de tu partido? Completamente. Así lo anuncié cuando anuncié que iba a apoyar a Xóchitl. Yo lo que decía es lo siguiente. A ver, hoy, más allá de mi opinión que ha sido pública, de la alianza y demás, pues son decisiones que ya se tomaron. Y uno como demócrata pues tiene que reconocer cuando una mayoría opina distinto que tú. Yo he dicho una y otra vez que creo que es un error, pero también he dicho que reconozco que se votó en los órganos del partido y ganó esa visión, ¿no? Yo creo que va a haber un momento posterior para analizar si eso era sensato o no, que reitero y sigo con mi convicción de que, pues por supuesto que no. Dicho eso, me parece que el proyecto de Xóchitl Gálvez está por encima de los partidos políticos. O sea, quien crea que los partidos le van a andar ordenando qué hacer, no la conoce. La verdad, las cosas que yo sí la conozco bien, y creo que es una mujer que, por supuesto, está agradecida con la oportunidad que le dieron, pero tiene ideas propias y representa a la ciudadanía, y por eso creo en ella. Entonces yo quise anunciar esto, que le iba a apoyar, y creo que es la prioridad ahorita, precisamente porque sé que hay mucha gente como yo que está decepcionado del rumbo que ha tenido el partido, pero que sepan que, pues cuando menos en mi opinión, ahorita es momento de luchar, y va a llegar después el momento de hacer la lucha interna. Hoy hay que enfocarnos a ganar la presidencia, es lo que necesita México, pero mañana sí que sepan, claro, claro, vamos a ir a buscar sacudir en el buen sentido de la palabra al partido, regresar al debate que tenía históricamente el PAN, que hoy ya no tiene, ¿no? Y buscar que se recupere la identidad, que vuelva a representar la esperanza de cambio para los mexicanos, que volvamos a abrir el partido a los mejores ciudadanos, no a quienes solamente controlan el padrón, sin que esto signifique que los militantes no podamos tener una participación directa y muy activa en el partido, pero sí, o sea, el PAN tiene que saberle decir a México claramente lo que representa. Somos un partido que cree en los valores, que impulsa el desarrollo económico como una manera de sacar adelante y mejorar la calidad de vida de la gente, que somos solidarios, que es falso que estemos en contra de programas sociales, ese rollo, pues yo no sé dónde lo sacan, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que eso es lo que tiene que vivir el partido. Si me apuras, creo que se tiene que reinventar y poner por delante un nuevo PAN, así tal cual te lo digo, ¿eh? Porque este camino que hemos seguido nos ha llevado derrota tras derrota, pero es más que derrota, porque luego, pues así son, más bien a dejar o perder esa identificación que tenía mucha ciudadanía con nosotros. Entonces yo a eso quiero ayudar, pero todo eso va a ser pasando la elección, nada más que si lo digo ahorita, porque luego a veces que la decepción de ver lo que está pasando, pues te hace tener los brazos caídos y no participar. Entonces yo lo que quise decir fue, a ver, yo mismo estoy inconforme, pero aquí estoy ayudando, pues. No podemos estar con brazos caídos. Vamos a ayudar hoy y vamos a luchar mañana por corregir el partido. Oye, Damián, ya para terminar, a reserva de que me compartas tu opinión de cómo van las cosas en la campaña de Xóchitl Gálvez, la pregunta concreta es, ¿Marco Cortés le ha hecho daño al Partido Acción Nacional? Mira, yo no quiero individualizar porque luego la salida es muy fácil. Si fuera un tema de una diferencia personal, eso es lo que luego quieren decir, ¿no? Ay, critica por qué no nos llevamos bien o por qué nos peleamos. No, yo no tengo pleito con nadie. Y fuera él o alguien más el que estuviera ahí, si se tomaran estas decisiones que se han tomado, yo diría lo mismo. Mi diferencia es de visión, pero sí, sí creo que esta dirigencia ha sido muy mala. Pues sí, la verdad, sí. Pues ahí está. Damián Cepeda, para terminar, tu perspectiva, tu óptica, ¿cómo va la campaña de Xóchitl? Mira, yo creo que vamos avanzando. Han estado saliendo algunos números, tú sabes, a nivel nacional, ¿no? Y luego, pues a veces han sido duros, ¿no? Los últimos números que se han publicado. Y yo lo que decía es que creo que tenemos dos maneras de tomarlo. La manera sencilla, en la que luego caemos mucha gente o que cayeron, no, vendidos, no sirve para nada, esas encuestas falsas y demás. Yo el problema que le veo particularmente con una que salió de medio de comunicación nacional, pues bastante reconocido. Hablas, ¿no?, de Reforma. Sí, de Reforma, no sabía si lo podía decir, pero bueno, ya que lo dices tú, sí, pues es que creo que no es creíble decir eso. ¿Por qué? Porque son un medio
pues que son bastante críticos con el propio gobierno, basta sí. ver las portadas diarias, ¿no? Objetivos, diría yo, que ha señalado los errores, corrupción, demás del gobierno, y que además tienen una historia de una casa encuestadora seria, lo cual te hace poco creíble decir, ay, no sirve, vendidos, las manipularon y todo, yo no creo eso. Pero eso me lleva a la segunda manera de verlo, y es lo que yo les he propuesto. Yo creo que se tienen que tomar como lo que son, una herramienta, una de muchas, ¿no? Que te debe de ayudar para tener un diagnóstico certero. O sea, tampoco está escrito en piedra, pues tampoco lo que diga una sola encuesta ya es. Tú tienes que sumarla con otras, principalmente con las tuyas, y aprovechar para ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y corregirlo, pero sobre todo qué rumbo tienes que seguir para adelante. Y ahí es donde yo le tomara lo positivo. Fíjate, esa misma encuesta que es muy dura, ¿no? Que marca una tendencia amplia, digamos, a favor del partido del gobierno, te dice el camino. Hay una pregunta bien interesante que dice, oye, ¿qué le recomiendas a Xóchitl? El 79% de la gente contesta que se enfoque en propuestas propias. Solo el 7% contesta ataques a AMLO, ¿no? Y solo el 5% ataques a Claudia. Y yo a veces veo que algunos liderazgos de oposición y partidos están muy clavados en eso. Piensan que atacar y atacar y atacar les va a dar votos. Creo que lo que no se han dado cuenta es que quizá te fortalezca tu voto que ya tienes, sí, porque a quien está en contra del gobierno le gusta el contraste con el gobierno, ¿no? Pero no jalas votos nuevos, porque lo que esa misma encuesta te dice es que la mayoría de la gente ve bien al presidente, por alguna razón. No lo estoy diciendo yo, no es que yo lo vea bien, de hecho yo soy muy crítico, pero la ciudadanía sí lo percibe. Entonces tienes que encontrar la manera de poderte comunicar con gente que ve bien al presidente, pero que acepta que México debería estar mejor, o que podría estar mejor, que sabe que no estamos bien en seguridad, en salud, en educación. Entonces hay que encontrar la manera de que nuestro mensaje no sea tan radical, de que todo está mal, es el acabose, en fin, aunque lo creas algunas personas, ¿no? Pero yo creo que más bien tendríamos que aceptar que se ha avanzado en algunas cosas, pero señalar lo que está mal con contraste, pero siempre presentando una propuesta de mejora. Creo que esa es la clave y eso es lo que nos están diciendo estas encuestas, y cuando menos yo creo que hacia allá nos tenemos que enfocar. Ojo, no estoy diciendo que no contrastemos. Yo mismo, tú me has escuchado, soy bastante duro, sí. pero no injusto. O sea, señalas lo incorrecto, presentas propuestas. Yo creo que eso es lo que quiere la gente y tenemos que lograr convencer de que no tenemos por qué conformarnos con esta situación que tenemos en México y que podemos estar mucho mejor. Yo creo que si hacemos eso, Xóchitl Gálvez va a ganar. Bueno, pues ahí está la postura del senador Damián Cepeda, que pues lo califican, eso no lo dice él obviamente, él es crítico de libre pensamiento, pero ya lo califican como la corriente crítica al interior del Partido Acción Nacional. Damián, te valoro como siempre la oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias. Un saludo para ti y un saludo para todos los que nos escuchan. Que te vaya muy bien. Gracias. Es Damián Cepeda, senador de la República. Para hacer una pausa y no involucrar un tema con el otro, voy a pausa y regreso a concluir la charla con Omar Jiménez. Alerta con esa modalidad de robo. Los delincuentes ofertan vehículos en redes sociales. Citan a sus víctimas, en su mayoría foráneas, en lugares solitarios y las despojan de su dinero. Elige tu seguridad. Si realizarás la compra-venta de un auto, solicita el acompañamiento de la Policía Estatal de Puebla
llamando al 911. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Durante vacaciones de Semana Santa, sigue estas medidas por tu seguridad y la de tu familia. Evita publicar información personal en redes sociales. Cierra llaves de agua, gas, ventanas y puertas. Respeta los señalamientos y límites de velocidad. Mantente pendiente de niñas y niños. Ante emergencias, llama al 911. Úsalo con responsabilidad. No hagas llamadas de broma. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Regreso a Factor Radio, le recuerdo que estoy en Parmena Centro de Estudios. Entre a su página, hay una oferta bien interesante para este 2024 en materia de capacitación académica. Regreso con Omar Jiménez, gracias Omar por tu tiempo. Entonces, el asunto que les comentaba, que a esta persona le suspenden el drenaje acusándola de que contaminaba el río El Seseca. Sí. Presentamos el amparo. El juez séptimo de distrito ordena de inmediato que le reconecten el servicio de drenaje. Ganamos el amparo. Hay un recurso de revisión. Me incomodé en el sentido de que el juez dice que sí tiene permitido suspender el agua y el drenaje Agua de Puebla para recuperar el dinero que le debe. Es una violación a derechos humanos eso, pero bueno, no se ha resuelto. Entonces, en materia jurídica existe el otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva, que es que le dejen reconectado el drenaje. Y el viernes 1 de marzo, cuando inició su campaña Claudia Sheinbaum, sí, me acuerdo perfectamente, llega Agua de Puebla y le vuelve a suspender el drenaje, sin orden judicial, violando la suspensión provisional. Caray. Es un desacato de autoridad nuevamente. Y la clienta, porque me tiene confianza. Si hubiese sido otro cliente, hubiera dicho, perdiste el asunto o no presentaste nada. Me estás fallando, abogado. Te traigo unas fotografías. Ahí está el trabajador claramente, metiéndole dos tabiques. Le metieron dos tabiques, piedra, y le echaron cemento. Sí, a ver, sí se vio bien. Yo no vi que se viera bien, perdóname. A ver, vamos a esta. A ver, ahí está el trabajador. Que quede constancia de lo que está presentando el abogado Omar Jiménez en día de hoy aquí en Factor Radio. Y esto fue lo que provocó. ¿No lo logramos, producción? Sí. Está en escena, ok. Ahí está la imagen, gracias. Y esto fue lo que provocó las aguas residuales en toda la calle Avenida del Risco, 5304, fraccionamiento La Hacienda. Pues ahí está, adelante. Presenté el incidente penal. Sí. Ante el juzgado séptimo de distrito. ¿Y qué creen que dijo el juzgado séptimo de distrito? Dínoslo tú, por favor. Le dio término de 24 horas Agua de Puebla para que fuera y reconectara. Pues es que no,
No hace sentido, Omar. Tenemos audiencia incidental el próximo lunes. Y invoqué el artículo 267 de la ley de amparo. Esto es, lo pongo en contexto para toda la gente que está en estos asuntos. Sí. ¿Qué dice el artículo 267 de la ley de amparo? Se impondrá pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a 1000 días, en su caso destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, repita el acto reclamado, omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto y incumple la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. En palabras coloquiales, ¿qué significa? Que existe flagrantemente un desacato de autoridad de parte de Agua de Puebla. Sí. A la decisión del juez. Ya le reconectaron, ya aportamos pruebas de que ya reconectaron, que sí se acreditó que suspendieron el drenaje nuevamente. Tenemos la audiencia incidental el próximo lunes 1 de abril. Y ofrecí una inspección judicial, la vamos a ganar. Y yo espero que el día de hoy me notifiquen del otro caso de la maestra María de Jesús, que no la han dado de baja del buró de crédito. Y termino con este último. Tenemos más bien el temor fundado de que a este usuario le quieren suspender el servicio de agua. Hay un amparo de por medio, ya le marcaron su casa el día de ayer, incluso trataron de romper, ¿sí? ¿Cuándo? Ayer tuvimos audiencia constitucional de este asunto, le cobran un uso de un restaurant bar. Yo no sé si tú veas el restaurant bar. No, claro que no. Es una casa habitación. Claro que ya no. Se realizó la inspección judicial, ya ingresó el diligenciario y no encontró el restaurant bar. Oye, esto se llama robo. Robo, fraude, falsedad de declaraciones. Pero dejémoslo en eso, Omar, para el ciudadano común. Robo. O sea, tú no puedes llegar a mentirme y a decir, te voy a suspender un servicio por N circunstancia que es inexistente. O sea, es un abuso hacia la ciudadanía. Hasta, ¿por qué no vamos ya echando para adelante, Omar Jiménez, la mesa redonda que tenemos pendiente con el tema del agua en Puebla? Yo te invito a que lo hagamos porque es importante este momento. Te lo voy a poner en contexto, Omar. Arrancan las campañas y la campaña es ir a campo. Es ir a campo para escuchar qué le duele al ciudadano. Ir a tomar nota, y no es mi caso, creo que tampoco el tuyo, no somos candidatos a nada o a algo, pero los candidatos tienen que salir a decir qué le duele a la ciudad de Puebla, qué le duele al estado de Puebla. Creo que es el momento oportuno, ¿no? ¿Qué le duele y a qué se comprometen? Sí, claro. Me parece importante, ahí te la dejo, ojalá y hagamos la mesa redonda, el problema del agua en Puebla. ¿Te parece de este viernes en 8? 5 de abril. Sí, 5 de abril, ya está. Omar, gracias por estar en Factor Radio. No, al seguimos contrario. En comunicación. Al Oye, contrario. ¿Tú a dónde te localizan para...? Pues yo sí recomiendo a Omar, es experto ya en la materia. Y si usted está sufriendo de este tipo de agravios, de robos, ¿a dónde te buscan? En mis redes sociales como Omar Jiménez o en mi número de celular 2221-86-67-87. Omar, que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias y vamos a seguir para adelante. Gracias. Es el abogado Omar Jiménez, ambientalista, asesor, experto pues en la materia del agua potable. Si usted está recibiendo pues este tipo de llamados de que ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo y te voy a cortar el agua y te voy a infraccionar por algo que no debe ser, que está al margen de la ley por Agua de Puebla, háblele a Omar Jiménez. Nosotros seguimos aquí en Parmenas, Centro de Estudios.
Intégrate a las filas de la Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal Custodio. Escríbenos vía WhatsApp al 22 16 03 73 06. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Alerta con esa modalidad de robo. Los delincuentes ofertan vehículos en redes sociales. Citan a sus víctimas, en su mayoría foráneas, en lugares solitarios y las despojan de su dinero. Elige tu seguridad. Si realizarás la compra-venta de un auto, solicita el acompañamiento de la Policía Estatal de Puebla llamando al 911. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenía lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. ¿Vas a comprar un auto ofertado en redes sociales? Hemos detectado grupos delincuenciales que citan a sus víctimas en lugares lejanos para despojarlos de sus pertenencias, atentando contra su integridad e incluso contra su vida. Elige tu seguridad. Solicita acompañamiento de la Policía Estatal de Puebla llamando al 911. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Thank you.
Integrantes de la Guardia Nacional de Texas dispararon balas de goma y gas lacrimógeno contra 200 migrantes de varias nacionalidades que intentaron, sin éxito, atravesar la barrera de malla ciclónica y de alambre de púas, en el lugar conocido como Puerta 36 del bordo del río Bravo, en Ciudad Juárez. Fue el tercer día. Gracias, regreso a Factor Radio y me voy hasta la Sierra Nororiental de Puebla con mi querido amigo, el director de Noticeta, José Luis Candanedo. ¿Cómo te va, José Luis? ¡Qué gusto! Polo de Lara, pues acá muy bien, en un día soleado, un día que ya es normal acá en la Sierra Nororiental, porque a partir del domingo y ayer lunes nos llegó una racha de viento fuertísima, perdón, llegamos a tener hasta 25 kilómetros por hora el aire en la carretera que va hacia lo que es Jalapa, Veracruz, allá por lo que es Tepeyagual, con esa, en esa zona que es tan árida. El viento levantó tanto polvo que no se veía nada, la neblina, pues la brincas, ¿no? No hay ningún problema, pero el polvo, no se veía nada, los carros íbamos a vuelta de rueda, con mucho, mucho cuidado, y ayer todavía acá en Zacapoaxtla, pues se cayeron árboles, se cayeron ramas, algunos espectaculares, los techos, hay que recordar que aquí en la sierra, pues los techos son unos de lámina, pero también la mayor parte son de teja. Entonces se desacomodaron las tejas, algo que no es usual y que, bueno, llegamos ayer prácticamente a los 30 grados centígrados de calor. Y entonces ahora, en estos momentos, estamos a 20 grados, está sabrosa la mañana, pero te digo, esto no ha, pues cambió, el clima muy fuerte, no tenemos cómo llueva. Hay que cuidar el agua, estamos en pleno astiaje, desde febrero estamos en astiaje. Entonces aquí el llamado a toda la ciudadanía y obviamente también a los gobiernos municipales para que tomen sus medidas de prevención para estos tiempos, porque el agua se está escaseando. Y la otra, aquellos que talamontes que siguen haciendo y devastando nuestros cerros, ya párenle, estamos ya cambiando el clima por la devastación que tenemos ahora los cerros. Disculpen lo que voy a decir, se ven pelones, pero no es otra cosa más que eso. Y luego algunos que pues son empresas nacionales y transnacionales que vienen, rentan las tierras y quitan los árboles. La gente pues ya no siembra maíz, ya no siembra nada, sino que la renta, la tierra, ya sin trabajar, sin nada, y siembran papa, y entonces nos deterioran tanto el suelo como el agua, porque utilizan la misma agua, y bueno, pues no se hace nada a través de los ayuntamientos, ni de los sistemas operadores, todo, pero entonces hay que ponernos ya un freno, porque este año nos está dejando una experiencia muy fuerte. Puede ser mucho más dolorosa en los meses que vienen de aquí hasta llegar por ahí de julio a agosto. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, Polo de Lara, porque acá estos climas que están tan cambiantes y luego la falta de lluvia, todo está muy difícil, ¿no? Y vivimos supongamos en Zacapoaxtla, en un terreno arenoso, y entonces la resequedad, la falta de agua abajo, pues se viene desbastado, y los cerros, pues unas veces por el agua, por tanta agua que llueve, se deslavan, y luego por esto se desmoronan. Entonces, pues vaya, vamos teniéndole mucho cuidado acá. Y también cambiando de tema, Polo de Lara, te diré que la efervescencia política aquí en la zona, aquí en los municipios, pues que tenemos cercanía
como son los distritos desde Tenochtitlán hasta Libres. Bueno, pues la efervescencia política está fuertísima. Estamos a prácticamente 5 días de que inicien las campañas políticas de los presidentes municipales, candidatos, perdón, a presidentes municipales y a diputados locales. Entonces la rebatinga, el fuego amigo, pero también por debajo de la mesa, y el golpeteo se ha dado aquí en la zona, algo que pues no habíamos visto. Era las situaciones tranquilas entre partidos políticos, pero aquí estamos viendo que es entre, en medio de los partidos, Morena contra Morena, PRI contra PRI, PAN contra PAN, PT contra PT. Entonces todos están peleando por un hueso que se llama presidencia municipal, y que pues han visto que muchos de los que ahora están actuando se vuelven ricos, se vuelven millonarios, y ahora ya todos quieren no ver por el pueblo, no ver por que las condiciones de vida de la ciudadanía se mejoren, las vías de comunicación, todos los servicios públicos. No, eso queda a segundo término. Aquí queremos llegar, ¿para qué? Para ser ricos. Y eso, bueno, pues el pueblo ya se dio cuenta, se está dando cuenta, y nosotros pues tenemos que ir dando plena cuenta de quiénes son aquellos que no van a hacer nada por su pueblo, sino por simplemente llegar y tener poder. Entonces, pues vamos a también a ir hablando de esto, porque el 2 de junio, en esa elección tan grande que vamos a tener aquí en nuestro México, debemos de votar por quienes representen de veras a los pueblos, al estado, a los distritos, y no aquellas personas que vienen a que vayamos cada vez más para abajo. Así es que pues vamos a empezar el rumbo al 2024, y entonces pues aquí estaremos presentes, pueblo de Lara, mientras tú no lo permitas. No, es un gusto tenerte, es tu casa, y te mando un gran, gran abrazo. Gracias, José Luis. Hola, Lara, de todos los amigos, un abrazo a ti. Gracias, es José Luis Candanero, periodista, director de Noticeta, allá en la Sierra Nororiental de Puebla. ¡Ya nos vamos! Gracias por haberme acompañado desde Parmena, Centro de Estudios. Le mando un abrazo. Mañana en la Notaría Pública, número 8, 12 Norte, 606. Cuídense. Adiós. ¿Vas a comprar un auto ofertado en redes sociales? Hemos detectado grupos delincuenciales que citan a sus víctimas en lugares lejanos para despojarlos de sus pertenencias, atentando contra su integridad e incluso contra su vida. Elige tu seguridad. Solicita acompañamiento de la Policía Estatal de Puebla llamando al 911. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.